Hola, buenas noches. Qué bueno saludarles. Rosa Hilda, ayer no la vi. Buenas noches. Fui yo, déjenme ver el listado. No, no estuve. Ah, verdad, ahorita iba a ver el listado porque yo me acuerdo que no la vi ayer. Ya ve que, ya ve. Sí, claro que sí. Ya ve, a Gladys sí. No estaba bien de salud, me dolía demasiado la cabeza porque tengo tos y de tanto toser me dolía y no iba a poner atención al 100%. La disculpamos cuando nos mande la constancia médica, ¿verdad? Así como los profesores de los colegios, ¿verdad? Que piden constancia médica. Le dicen a los estudiantes, me duele el estómago, estaba mal del estómago, mándeme la constancia médica, y no creo que haya tenido tiempo de ir donde el médico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. No, Rosaída, está bien. Me alegro mucho de verla, también a Gladys. Gracias. A Fátima, a Madeline. Buenas noches, Gladys. Madeline, ¿está con nosotros hoy, Madeline? Sí, perdón. Son mentiras, que cuando yo estoy, pues, también mi pareja está escuchando la conversación, no tengo puestos audífonos, y algunos de los puntos que se estaba tocando, vino y me empezó a hacer consultas, y empezamos a discutir del tema. Me parece muy bien, me parece muy bien. Si ese es el tema, no problem, ¿verdad? Hay que minimizar cualquier incidencia ahí. Mujer sabia, mujer sabia. Mujer sabia. Bienvenidos, bienvenidas. También Sergio lo veo por ahí. Vamos a ver ahora una matriz, indudablemente. Vamos a ver un caso. Vamos a explorar, vamos a establecer un poco sobre, mientras los demás se están sumando, me interesa un poco el que algunos sepan que parte de las estructuras que debemos de tener son esas estructuras en donde nos debemos de nutrir de lo último, pues, y en este caso, pues lo último deberá ser siempre algo que nos permita establecer lo más acertado, lo más solicitado, por ejemplo, por la demanda que puede existir en una empresa. Y eso es crucial. Mire, una de las barreras que a veces tenemos en la educación formal es que no tenemos carreras que puedan suplir algunas necesidades que hay directamente en la parte industrial, que hay en la parte gerencial y por supuesto eso nos priva mucho del hecho de tener competencias vitales, necesarias y por supuesto gerenciales, pues, y eso nos hace muy débiles, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel centroamericano, somos muy débiles en poder hacerle frente a algunas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, nos lleva una delantera a Costa Rica, ya no se diga Panamá, tengo dos buenos colegas en el área de Panamá, ¿verdad? Y sí nos lleva una delantera increíble, aunque no queramos aceptarlo. A mí me duele mucho cuando me lo empiezan a decir, pero la cultura muchas veces tiene que ver con eso. Tiene que ver porque a veces la parte formativa, la parte de autoformación, la parte de disciplina, la parte de querer buscar, por ejemplo, lo que usted hace esta noche, eso es algo cotidiano. Tengo una buena amistad con una amiga costarricense. Ella tiene un curso, ella la da gratuitamente todas las noches sobre el diseño, ¿verdad? De lo que son planes de inteligencia emocional. Increíble. Alguien podría decir, no se le acaba el tema, durante todo el año lo da y no se le acaba. Y es interesante siempre escuchar, ver, aprender, pero es una disciplina, es un hábito. Por ejemplo, los hábitos se deben hacer aun cuando usted y yo no tengamos el deseo. Dígame usted, ¿deseo de qué tiene usted en este momento? Estar en su cama o probablemente con una comida muy rica. Algunos veo los olores hasta acá. ¿verdad? Entonces los veo, ¿verdad? Sale el humito, ¿verdad? El café. Pero es un hábito que nosotros debemos de tener. Y eso muchas veces nos priva de algunas situaciones directamente focalizadas en algunos ambientes. Como por ejemplo, a estas alturas, una persona de ustedes me decía, estaba cansada de estar con un salario de $550. Y me lo decía ayer. Estoy cansado, me decía, estoy cansada, para no decir que es hombre o mujer. Y yo le dije yo, pues, bueno, si está cansado, tome una decisión. Busque otra área donde pueda hacer. Es que no hay. No hay en El Salvador. Yo le dije yo, ¿cómo que no hay? Claro que sí hay. Lo que pasa es que no tenemos la competencia para poder suplir eso. Por ejemplo, yo tengo en este momento la necesidad de alguien que hable claramente mandarín. Y una persona que hable claramente mandarín, 60%, ¿verdad? Tiene un costo aproximadamente de $1,500, $1,600, ¿verdad? Fácilmente, en un horario de 9 a 3 de la tarde, ¿verdad? Eso es lo que de repente puede estar ganando alguien. Estuve en dos empresas esta semana y me decían, no tienen competencias claramente en una área de tecnología que es tan básica, hay que aprenderla, hay que someterse, son unas redes, pero no tengo gente calificada, la gente no está. Es que empleo sí hay, hay gente que sí necesita, o sea, y usted va, y perdone, porque acabo de estar capacitando en un call center, usted, algunos que trabajan en un call center saben que hay trabajo, Por ejemplo, los gerentes de operaciones donde estaba ahí, si tiene usted algunas personas que manejen muy bien alemán o francés, dígale que tenemos acá una plaza, aunque no tenga experiencia, de $1,450 a $1,600, que sea un conocimiento básico. Yo dije, empleo sí hay. Lo que pasa es que todos queremos inflar globos. Y no está malo inflar. El problema es que ahí hay mucha gente inflando globos. Y sobre esa estructura debemos hacernos únicos, ¿verdad? Es por eso que una de las escuelas que predomina es Harvard. Vamos a tomar un modelo de ellos esta noche. Para poder ver, Harvard tiene en este caso principios elementales. Tiene un fundamento teórico muy fuerte, pero tiene una capacidad de análisis que desarrolla en sus estudiantes de manera tal de cuestionar todo, pero siempre llegar a un consenso, no tomar nunca nunca personal. Y eso que yo analizo, lo llevo a la práctica. Y es por eso que usted mira modelos y usted dice, ¿esto es un modelo de Harvard? Sí, que las personas lo pusieron, a ver, en la parte teórica, la parte de análisis y llevar una parte práctica. No hay una cosa de ciencia, ¿verdad? No hay una cosa de ciencia del otro mundo, ¿verdad? Sino cosa de ciencia que debemos de tener. Entonces, habiendo dado ya unos minutitos de parte, quisiera iniciar diferente ahora, antes de presentar el caso y antes de presentarlo un poco la clase. ¿Qué es gamificación? Antes que lo googlee, rápidamente. Beatriz Adriana, ¿qué es gamificación? Según lo que yo entiendo, en la clase anterior, creo que anterior, vimos ese concepto y me llamó bastante la atención. Es todo lo que tenga que ver con juegos. Tiene relación con la experiencia que tiene la persona con realizar o cumplir el objetivo por medio de diferentes juegos, digitales o en relación a eso, y supongo que en este caso al personal o al talento humano. Bien dicho, súper bien dicho en este caso, Beatriz. Gamificación, sí. Yo dije esa palabra ahora con un empresario. Me dijo, yo no voy a mandar a mi gente a jugar. Y yo como tengo mucha confianza con él, hemos crecido juntos. Entonces yo le dije, hermano, ¿verdad? Nos tratamos, somos compañeros. Le dije yo, la ignorancia es atrevida. Y como no sabes de qué se trata, te voy a explicar. La educación para adultos necesita que de repente la mente sea distraída y absorbida directamente. Y los que son psicólogos saben muy bien a lo que me refiero. Entonces necesitamos en este caso el poder traer al adulto a un escenario diferente que al típico, ¿verdad? Y esto no es algo que estamos improvisando, es educación andragógica, educación para adultos. Y es por eso que de repente nos fallan los perfiles, porque a veces queremos aplicar un sistema con personas que no responden a ese sistema. Yo estaba en este call center. Quieren enseñar a los chicos de 18 de la misma manera que enseñan a los baby, ¿verdad? Entonces no se puede, no se puede. Quieren que tenga la misma certeza de no dejar los empleos. Imagínense uno de 18 a 20, están diciendo que dejan, en este caso, el empleo, avisan a las 12, a la 1 van a entrar, avisan a las 12 y se van, y aunque no tengan empleo. Entonces, hay formas de visualizar las cosas. Esta noche vamos a ver un poco y discutir, ¿verdad? Vamos a tratar. Sé que de repente, ayer platicaba con uno de ustedes y me decía, quedémonos un poco más en el tema y profundicemos. El problema es que tenemos una agenda. Y a usted compró el bosquejo de lo que es cada semana. Si usted se va a su plataforma, ve que cada semana va un tema. Y sobre esa semana es que nos sostenemos. Me imagino que ya hizo el laboratorio que toca para esta semana. Me imagino. Voy a leer sus pensamientos en este momento. Y creo que ya hizo el laboratorio que está ahí. Está muy fácil. Un laboratorio que está por ahí. Está en la plataforma, tendrá que ingresar a la plataforma para hacerla. Entonces, tenemos que cumplir, ¿verdad? Porque INSAFOR, en este caso, también así, a través de inglés corporativo, llevamos un orden de temáticas. Indudablemente vamos a tratar de profundizar hasta donde podamos. Déjeme ahora, entonces, ya viendo que tenemos mayoría calificada, como que estuviéramos en asamblea, puedo decir que los que están ahorita, 23, es mayoría calificada, ¿verdad? Porque hoy ha cambiado, ¿verdad? Ya no son los 80 y fracción, ¿verdad? Van a ser 60, menos el de ahora, ¿verdad? Valga el comercial. Menos 2 de ahora, van a ser mucho menos. Déjeme, antes que se vaya a enojar alguien por estar hablando yo de política, déjeme ponerle la clase, ¿verdad? Ya había algunos serios, no vaya a ser que alguno se vaya a identificar. Y vayamos directamente algo que, aquí está. Y se me olvidaba. Por estar hablando de política, mire lo que se me olvida. Y aquí dice, estimado Marvin, yo me lo escribo, pregúntales primero antes de iniciar la clase. Ya pregunté gamificación, se me olvidan las otras dos preguntas, imagínense, menos mal que amo mi recordatorios, ¿verdad? Amo Génesis, ¿verdad? Así se llama el software que tenemos. Lo amo en gran manera. A ver, ayúdenme por favor, definamos algo. Estrategias de reclutamiento, sin que lo googlee, ¿verdad? Algunos los veo muy rápidos con las manos. Sergio Chamorro, estrategias de reclutamiento en una palabra. Una palabra que podría representar estrategias de reclutamiento. ¿Qué se le viene en la mente? Lo primero. Objetivos. Objetivo, perfecto. Gladys del Carmen García, una palabra que se le venga a la mente cuando mencionamos, en este caso, estrategias de reclutamiento. Gladys del Carmen García. Entrevista. Entrevista, perfecto. Roxana Elizabeth González, una palabra. Creatividad. Creatividad, muy bien. Geisel Valeria Pérez Ardón. Segmentación. Segmentación. Cristian Lozano. Eficiente. ¿Perdón? Eficiente. Deficiente, excelente, excelente. Rosa Hilda Escobar Clavel, que ayer no estuvo en la clase, ¿verdad? Ventaneándola enfrente de todos, ¿verdad? Mentira, Rosa, bienvenida. Una palabra. Optimizar. Optimizar, perfecto. Xiomara Montoya, una palabra. Una palabra. Yo no estuve ayer y sería quizás descripciones claras de los puestos. Estrategia de reclutamiento. Perfecto. Sí. Ahorita también la estoy acá chequeando en el listado y tiene razón. Ayer no estuvo, ¿verdad? Sí. Pero Zoom no miente. Mire que Zoom nos da los minutos. Gracias, Xiomara. Muy amable. Arely Escobar, usted sí estuvo, Arely. ¿Qué significa en este? No, Arely, es de ahorita, no de ayer. Estrategias de reclutamiento. Hola, buenas noches. Sí, para mí significa atraer, seleccionar. Atraer, seleccionar. Excelente. Melissa Roque. Pues para mí una estrategia sería como una herramienta. Herramienta. Gloria Elizabeth Linares. Gloria Elizabeth Linares a la una. A las dos. Freddy Alexander Jiménez. Buenas noches. Tal vez metas alcanzables. Metas alcanzables. Excelente. Me parece muy bien. Recuerde que estamos, para aquellos que están conectando en este momento, mencionando en una palabra que es estrategias de reclutamiento. ¿Verdad? Estoy tratando de ver acá el listado. Fátima Umaña. Técnicas. Técnicas, perfecto, perfecto. Aquí déjeme ver a alguien que no le haya preguntado muy de estos días y que se está conectando. Ah, ahorita se están conectando. Iris Guillén. Se me vino la palabra necesidad. Necesidad, muy bien, muy bien, muy bien. Eso me sonó así como antojo, ¿verdad? Pero está bien, está bien, está bien. Bettina Magaña. Buenas noches. Para mí sería como atracción del mejor talento. Atracción del mejor talento. Ok. Estrategias de reclutamiento. Ahora dígame qué no es estrategia de reclutamiento. ¿Cuál sería la antítesis de lo que no es una estrategia de reclutar a alguien? Madeline, ¿qué será lo que no es una estrategia de reclutamiento? Siempre en una palabra. Siempre en una palabra o un par. Se la vamos a valer, ya que estaba discutiendo ahí el tema y me parece muy bien como premio. Recomendado. Recomendado. Eso no es una estrategia de reclutamiento. Wow, esa sí, esa dolió, ¿verdad? Esa dolió para muchos, ¿verdad? Que esas son así, ¿verdad? Por ahí le pido que atienda a mi recomendado, ¿verdad? Así suena, así. Excelente, Madeline, excelente. Creo que dio en el corazón de muchos. Ingrid Yesenia Peraza, ¿qué no es estrategia de reclutamiento? En una o dos palabras. ¿Qué no será estrategia de reclutamiento? Quiero ver. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Podemos cambiar la pregunta. La dejo ahí con la duda. La dejo para que yo sé que hay muchas ideas en este momento. A ver, Michelle Margarita, ¿qué no es estrategia de reclutamiento? Quizás sería como las emociones, la personalidad en sí. No es la que, perdón, este oído me falla. La personalidad o las emociones de la persona. Ok. Ok, está bien, sí, me parece muy bien. Mayra Aparicio, ¿qué no es estrategia de reclutamiento? Marja es mi nombre, please. Maya. Marja. Marja, ah, perdóneme, sí. Marja. Aquí no, la vamos a rectificar en porque la han escrito también acá. Siempre Marja. Perdóneme, oye, por esta y por otras. Sí, No se preocupe, sería tal vez no realizar una evaluación exhaustiva o verificar que tal vez sí cumple con las partes técnicas, pero no vemos la parte de valores y la cultura de nuestra empresa. Perfecto, Marja. Así también con mi nombre que es Balmore, tienen problema, Marja. Yo me identifico con usted también. Algunos no pueden pronunciar mi segundo nombre, es Balmore, ¿verdad? Entonces, ¡ay, Diana Janet Alvarado! ¿Qué no es estrategia de reclutamiento? Veo su mano levantada, Diana. Diana Janet Alvarado. Hola, no sé si me escuchan. Desde la playa donde está casi no le escuchamos, pero sí percibimos. No sé, porque no ser objetivo y no dejarse llevar por las apariencias, creo que sería, porque a veces pues buscamos como... Es importante la presentación, pero a veces pues siento que una cara bonita no tiene la experiencia que pues posiblemente alguien que poco lo tenga, porque no digo que no es importante la presentación, pero sí siento que es más ser objetivo. Tiene razón, Diana. Yo hoy me estaba un poco discutiendo con un colega porque estábamos uniendo las partes. Una de las personas que estábamos evaluando no llegó con corbata y para él eso es detonante, ¿verdad? Tiene todas las competencias. El tipo es un erudito en el tema, además de que viene de abajo, es decir, ha pasado por todas las etapas, pero dice que lo veo un poco sudado y sin corbata. O sea, yo no calificaría para él en este momento, pues, o sea, imagínense. O sea, yo le dije o sea, yo no califico, o sea, imagínense. Tiene razón, porque Diana dice la apariencia. No quiere decir que vamos a llegar como que nos hayamos, ¿verdad?, volcado directamente a una. Gracias, Diana. Mándeme. Hola, sí es importante la presentación, Leo, pero sí, la presentación es importante. Indudablemente, usted sabe que hay una norma de regla antes de comenzar. No existe una segunda oportunidad para la primera impresión. Y lo sabe muy bien. No existe una segunda oportunidad. Es por eso que es indiscutible el poder desarrollar una buena presentación sin que esto caiga en los extremos. Creo que los extremos son los dañinos, ¿verdad? Los extremos son los dañinos. Yo tengo una sobrina y ella está pasando por una crisis, la voy a ventanear, tengo el permiso de ella, ¿verdad? Un poco la fuerza, ¿verdad? Porque se va a venir a quedar en mi casa, entonces la mandan para acá porque se hizo un tatuaje. Yo le dije si venís para acá no te recomiendo, pero si querés estar acá en la casa, ¿verdad? En mi casa, ¿verdad? Con las reglas necesarias, pero tu presentación, venite hasta arriba, ¿verdad? Por el tatuaje que tenés. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto donde de repente puede ser esto una persona que viene de Estados Unidos para acá, entonces puede ser visto de una manera o una lectura inadecuada. No estoy a favor ni en contra, no me vaya a catalogar. Roxana Elizabeth González, leo desde aquí sus pensamientos. ¿Qué no es estrategia de reclutamiento? Pues para mí sería que seleccionen a alguien porque le cayó bien, o lo contrario, que no lo seleccionen porque de entrada me cayó súper mal. Tiene razón, tiene razón, porque le cayó bien, ¿verdad? Uno de los colegas, lo voy a ventanear porque le dije, yo lo reprendí. Me dijo, es que me cayó tan bien la muchacha. Y eso que tiene que te haya caído bien, ¿verdad? Le cayó bien porque nos llevó un croissant sandwich a cada uno y se lo tuvimos que regresar. Entiendo que él se quedó con el de él porque es prohibido. En la institución donde estamos nos subcontrata a nosotros para poder evaluar. Entonces ahí le llevábamos creo que nunca había comido un croissant sandwich y creo que por eso le cayó bien, ¿verdad? Compadrazgo, dice Bettina. Tiene razón. Atiéndame ahí a mi amiguito, fíjese que él es como de mi familia. Si usted me le da una oportunidad, ¿verdad? Verá que él le va a rendir, ¿verdad? Douglas Hernández, ¿qué será lo contrario a estrategia, ¿verdad?, de reclutamiento? Lo contrario. Lo contrario. Bueno, suponer que como es mi idea, va a funcionar sin ver el entorno. Pero quisiera hacer un comentario con lo anterior, aprovechando. Por favor. Hace poco mi esposa me comentó un caso bien peculiar en una alcaldía X, no voy a mencionar, por en favor, una alcaldía X, cuando ella escuchó a un encargado de un área donde le consultó a alguien del área de recursos humanos que si eran suficientes los candidatos que habían enviado para postularse al cargo que estaba vacante. Y el área de recursos humanos dijo, pues fíjate que el alcalde ya me mandó 3 currículums. Ah, pues bueno, entonces hay uno de esos 3 elegido. Y mi esposa cuando escuchó eso se quedó, imagínate, cosas que todavía siguen pasando. Y sin competencias. Ella me mencionó dónde queda la preparación de uno, dónde queda, usted mencionó la palabra, la experticia que uno ha adquirido, dónde queda, porque ya saben a quién van a seleccionar porque ya el alcalde lo recomendó. Entonces, me llamó mucho la atención porque sucede y no se diga también en las grandes empresas hoy día. Es mi comentario, Lee. Sí. Yo quiero, antes de que alguien vaya a buscar ahí en Google, ¿verdad? Antes que me vaya a decir, usted pasó por eso, sí, culpable, ¿verdad? Estando en la universidad me contrataron de subgerente, iba de gerente de marca mi colega, y favoritismo, dice Ingrid. En el caso mío no era favoritismo, en este caso, Ingrid. Era que éramos amigos, a ella la nombraron gerente de marca y a mí me nombraron subgerente de marca. Significa que yo iba a hacer el trabajo, ¿verdad? Pero éramos estudiantes y fuimos a fracasar, ¿verdad? Ella era la hija de uno de los accionistas de esta empresa, ¿verdad? Grande, que ahora ya no es salvadoreña, ¿verdad? Ha pasado por tantas manos que no sé en cuál está ya, ¿verdad? Entonces, y fracasamos, increíblemente. En 2 años, eso no lo pongo en mi hoja de vida, solo lo digo, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Pero por si alguien de repente empieza a buscar ahí Marvin, Balmore el Faro, y ve, ¿verdad? Y dice, ella fue su gerente y luego pasó a ser gerente porque ella renunció y yo me quedé gerente de marca, ¿verdad? De una... Es que no tener las competencias, no teníamos las competencias para poderlo hacer. Y hay que ser honesto, hay que tener competencias para poderlo hacer. Yo le pregunto ahora a usted, sin que se sienta aludido, usted, quitando un poco el ego, quitando un poco la autoestima de 300 sobre 300 que usted tiene y que yo tengo, ¿verdad? Y quitándonos y despojándonos un poco usted tiene las competencias para estar en el puesto que está. No me conteste. Veo en sus ojos que sí, ¿verdad? Pero no me conteste. Ahora, teniendo esto y teniendo en claro las palabras claves que hemos utilizado, gamificación, para los que se van conectando, hemos utilizado la palabra gamificación, vamos a ver ahora un modelo de Harvard claramente establecido y cómo ellos, en este caso fue propuesto en 2019, algo muy apetecible, fue un refresh 2021 y exactamente 2023, en este caso lo pueden encontrar, solo que hay que pagar para entrar a la biblioteca de Harvard, ¿verdad? Pero los $17 vale la pena poder ingresar y lo tienen ellos en este caso perfilado dentro de los casos para poder ejemplificar los procesos y utilizados en este caso por algunas multinacionales y algunas empresas. Déjenme entonces presentarles lo que traemos esta noche, ¿verdad? Para poder disertar y tener una conferencia, en este caso, muy pragmática, sin que esto en determinado momento nos pueda imposibilitar las vertientes. Estrategias de reclutamiento. ¿Qué vamos a buscar? Nuestro logro, ¿verdad? Que es la palabra con la cual debería estar representado el objetivo, será conocer estas identificaciones de estrategias dadas por Harvard, ¿verdad? De reclutamiento. Vamos a describirlas a través de un ejemplo. Pero al final, ¿qué es lo que buscamos? Que usted pueda identificar una estrategia de reclutamiento que no obedece al común denominador del Salvador. Por lo menos yo no la he visto claramente establecida, sino parcialmente establecida. Entonces, de acuerdo a eso, no le traigo algo que usted está haciendo todos los días, sino algo que no se hace típicamente, se hace parcialmente. Algunas empresas lo hacen parcialmente. Déjeme únicamente poner la base de lo que Harvard dice, ¿verdad? ¿Y qué entiende Harvard desde este punto de gamificación como estrategias de reclutamiento? Desde la perspectiva de ello, es que no solo es llenar una plaza vacante, ¿verdad? Que es lo que la mayoría quiere hacer, no solamente es eso, sino que también busca crear conexiones significativas con los candidatos y desarrollar desarrollar una relación de colaboración desde el inicio. Y esto es clave. Esto no debemos nosotros dejarlo a un lado. Las conexiones que hacemos con las personas que contratamos y nosotros que vamos en esa ruta deberían ser desde el inicio. ¿Por qué? Porque estas estrategias van a considerar factores como la cultura organizacional, los valores de la empresa, la marca del empleador, las habilidades específicas requeridas para el puesto. Indudablemente estamos hablando de un proceso en donde las estrategias de reclutamiento se tienen que ver como planes integrales y proactivos diseñados para atraer y seleccionar de una manera alineada a la visión y a los objetivos de la organización y, por supuesto, promoviendo una relación colaborativa y mutuamente beneficiosa. Mi profesor, en este caso del doctorado, en este momento me dice, él anda en Costa Rica y me dice, nunca te olvides que una persona puede ser definida por la forma en que se conduce con los demás. No por lo que sabe, no por lo que dice, sino por sus relaciones interpersonales. Yo le digo, pero ¿y lo que sabe y lo que dice, dónde queda? Pues queda fuera cuando de repente hay un repelente claramente establecido a través de lo que somos en la relación social, en las relaciones particulares. Dicho esto, déjeme entonces presentarle un pequeño bosquejo del caso, ¿verdad? Es el método de Harvard de gamificación. Tienen un problema. La empresa busca identificar candidatos. Ese es el problema que tenemos en este momento. Busca identificar candidatos con habilidades y con una personalidad adecuadas para el puesto, pero enfrenta un proceso de selección tradicional que no siempre permite una evaluación completa y efectiva. A ver, alguien que me eduque, ¿qué es un proceso de selección tradicional? A ver, ¿alguien? ¿Solo uno? Quizás un procedimiento corto, por ejemplo, entrevista, y es como que, yo creo que, pues sí, tienen las competencias, aplícamele algo y ya. Así. Perfecto, perfecto. Meli lo ha dicho, perfecto. Esa es la selección tradicional, ¿verdad? La selección tradicional es eso, ¿verdad? Y a veces ni siquiera piden todos los documentos, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto que se está dando? La empresa opera en la industria tecnológica y busca profesionales altamente motivados y creativos. ¡Ay! Esto es una bomba de tiempo. La motivación y la creatividad para puestos de desarrollo en una área específica como la de software, y al igual que en otros puestos, indudablemente esto es un proyectivo, claramente. ¿Cuál es el enfoque del método? Bueno, en este caso, el equipo, ellos prefieren llamarle en este caso una implementación de una estrategia de reclutamiento basada en la gamificación. ¿Por qué? Porque para evaluar candidatos en su entorno simulado y relevante para el puesto, es necesario verlo en un ambiente no tradicional. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué acciones habría que hacer? Bueno, aquí están, en este caso, las acciones directamente. He tratado de hacer una traducción, porque está en inglés, he tratado de hacer una traducción lo más cercano posible. Primero, hay que hacer un diseño de juegos de simulación. Y ellos dicen crear juegos interactivos que simulen situaciones reales del trabajo y desafíos técnicos que los candidatos enfrentarían en el rol. Y ellos presentan un juego. Por ejemplo, un juego donde, dependiendo de la generación, así es el uso del mismo. Sé que algunos, no voy a decir la generación, sé que hay una generación, para que no se vaya a sentir aludido, que se llama la generación, tiene un nombre, ¿verdad? Pero para que no se vaya a sentir aludido, esa generación tiene una particularidad, es la generación del botón, porque en ese entonces la tecnología solo era un botón, ¿verdad? Y entonces usted vea en las películas, cuando iba a estallar algo, era un botón. Cuando se iba a dar algo, era un botón. Entonces es la generación del botón. Entonces había un juego, ¿verdad? Que ellos presentaban que era con un botón. Cuando pasaba corriendo, en este caso, una persona, había que oprimir el botón para extenderle la escalera y que pudiera subir. Algunos, en este caso, no habían entendido cuál era la dimensión del juego. Yo vi el simulador. Y algunos no extendían el juego. Es una grabación, ¿verdad? Y él en el simulador no extendían y la gente se iba en el pozo. Sin saber, estaban dando parte de los valores que ellos tenían. Colaboración, ayuda, trabajo en equipo. Había otro que era mucho más integral, que es el que permitía establecer, en este caso, una naranja, ¿verdad? Y una pera. Lo más importante era no quedarse con la naranja ni con la pera. Pero si te quedabas con la naranja y la pera, en este caso recibías un premio. Pero si no te quedabas, en este caso, pues todos te aplaudían. Entonces algunos no habían entendido cuál era el verdadero juego. Y cosa interesante, que algunos en este caso se quedaban. Y es lo que se llama el método feudal. Es mi isla. Aquí nadie entra y aquí solo puedo trabajar yo. No me ponga a trabajar con nadie más. No puede trabajar en equipo. Number one, evaluaciones de acuerdo a habilidades. Los candidatos juegan, ¿verdad? Y se enfrentan a tareas en donde tienen que resolver problemas, elementos de codificación y colaboración, pero con habilidades claramente reales de las funciones que van a desarrollar. Por ejemplo, una función de comunicación. Había una señora en el simulador que la señora solo gesticulaba y a la par habían letras. Entonces la persona, por deducción, tenía que ir colocando las letras para decir hola, hello. Hay elementos donde podemos jugar y ver si tienen la competencia de comunicarse con los demás. Un gerente, si no tiene competencias de comunicación, estamos sumamente en problemas. Rápidamente, porque sé que avanza el tiempo. Evaluación de personalidad. Incorporaban elementos de juego que revelaban la personalidad de los candidatos, como la toma de decisiones bajo presión o la cooperación con otros jugadores. Solo vi uno. Por motivos de tiempo, y me pareció muy interesante. El que vi hace un año era diferente. A este le habían tomado una fotografía, lo habían colgado en un pequeño avatar, el avatar caminaba, y en este caso él tenía que extender manos y poder, en este caso, jalar a la persona. Si no alcanzaba a jalar a la persona, él se iba completamente al pozo donde estaba. Y se notaba cuando las personas se tomaban la cabeza, iba la foto de él y se iba completamente. Evaluación de personalidades. Acá habrá muchos que de repente podrían tener. Rápidamente, el 4. Resultados rastreables. Los resultados de los juegos se registran y se generan informes de desempeño individual para su análisis. Fíjese que ellos en este caso se les hacían preguntas claras, como por ejemplo, ¿qué hacen en sus tiempos libres, verdad? A través de un juego. Y estos resultados de todos estos juegos se registraban de una manera y estos informes individuales permitían ver un pequeño análisis en donde convergían dos variables, otras dos variables y sumaban las variables y con ello indudablemente podían rastrear qué tipo de competencia podía él tener limitante o qué tipo de competencia había logrado. Quinta y última, la entrevista basada en juegos. Los candidatos con un buen desempeño en los juegos son invitados a una entrevista donde discuten sus estrategias y decisiones en el juego. Los ponían a jugar con un Lego y en la entrevista les pedían en este caso que armaran, ¿verdad?, una estructura de acuerdo a una problemática que se establecía. Gamificación. La estrategia de gamificación nos va a permitir evaluar de manera más precisa y objetiva habilidades técnicas, ciertamente, pero de personalidad. Los candidatos más propensos a tener éxito en el trabajo real son aquellos donde su entorno es relevante y donde su entorno no es un problema y donde su entorno indudablemente puede manejar. Muy bien. Quise ser breve y preciso. Y a ver, ¿qué piensa usted de la gamificación como un método de poderlo implementar en El Salvador? ¿Qué piensa? Wendy Padilla, ¿qué piensa? Luego va Melissa. Bueno, si yo pudiera ocuparlo, me encantaría. ¿Le parece? Sí, porque siento yo que, fíjese de que realmente mi área no es esta. Y usualmente yo lo hago la cosa tradicional y gracias a Dios me sale. Pero no entiendo, o sea, no se lo puedo justificar cómo, pero tengo eso, saber si será correcto decírselo, como ese sexto sentido, es como, sí sé si este me va a dar y si no sé, no, pero no lo puedo comprobar así como usted lo está diciendo. Eso me encantaría aprenderlo, pero esa no es mi área. Por eso es que muchas veces quizás creo que quedo en el vacío. Por eso estoy como todo esto es nuevo para mí. Pero creo que así, aplicando los juegos y todo eso, fíjese que allí como uno se relaja, usted no se siente presionado. Entonces usted puede ser realmente lo que es, pensaría yo. Y entonces allí sí ya uno sabe identificar, porque bien sutilmente le saca a la gente lo que es y cómo se va a comportar ante diferentes circunstancias que se le presenten dentro del entorno de trabajo. Qué buen aporte, Wendy. Gracias por la honestidad. Nosotros desarrollamos un seminario que es el evolutivo a aquel llamado seminario de cuerdas. ¿Se acuerda aquel seminario de cuerdas? Entonces nosotros desarrollamos, si ese es el 1.0, nosotros desarrollamos el 4.0, donde medimos en este caso capacidad de respuestas de los gerentes, mandos medios y operativos. Y a mí me encanta que me acompañen los dueños de las empresas o los gerentes generales para que vean cómo reaccionan sus gerentes al momento de, en un juego, cómo organizan a su gente y cómo se desesperan. Exactamente en enero tuvimos uno, tuvimos otro en marzo, pero yo la pasé muy bien. El dueño de la empresa se me quedaba viendo a mí como diciéndome, yo no la estoy pasando muy bien porque estoy viendo cómo la gente que yo tengo bajo mi tutela no puede controlar sus emociones. Estoy escuchando gritos. O sea, imagínense al gerente financiero, lo teníamos en este caso preparando una soga para que su gente subiera. Entonces ya había subido a alguien y él decía, bájate, bájate, que no entendés. Y estaba el dueño a la par y se me quedaba viendo a mí y me decía, ¿eso es normal? Pues no lo sé, lo vamos a evaluar después, le decía yo. Era algo increíble, o sea, ver al jefe de seguridad, en este caso, que se agarraba y decía, así no es como les he explicado, porque había que ir a un lugar, traer las indicaciones, y eran tres gerentes con los cuales él les estaba comunicando. Y él solo se agarraba y decía, no es así, ya les expliqué 3 veces y no es así, no es así. Entonces, es increíble ver cuando un adulto se enfrenta a la gamificación y cómo reacciona. Yo no invito a algunos amigos míos a jugar Play a mi casa, porque sé que en este caso pueden quebrar mi televisor o pueden quebrar en este caso el Play, ¿verdad? Entonces no los invito, sé claramente a quienes invita uno, ¿verdad? Rosa Hilda, para que no le dé más dolor de cabeza, ¿qué piensa de todo esto? Bueno, para mí la parte de la gamificación es muy importante, pero, bueno, no sé si estoy mal en este aspecto, pero quizás no solamente sería para el reclutamiento, sino que en el proceso también, porque ejercicios así o juegos así, a uno le ayudan a redescubrirse o ver en qué parte está fallando, porque, bueno, emocionalmente no todo el tiempo andamos bien, o de repente necesitamos estarnos capacitando o explorándonos a nosotros mismos, y pienso yo que ese tipo de método pues nos ayuda a fortalecer esas partes. Y sí, sí tiene razón, no solamente es para reclutamiento. Conozco una empresa en Guatemala y una que también nosotros la servimos a través de un tercero que nos subcontrata a nosotros en Costa Rica, que ellos lo utilizan y hacen un pequeño camping de 3 días para sus candidatos, ¿verdad? Para escoger en este caso algunos. Muy increíble. Y de ahí escogen, en este caso, de los resultados. Muy propio, ¿verdad? No le digo el nombre de la empresa, es una empresa muy conocida, pero es cierto. Meli, por favor, ¿qué piensa de esto, Meli? Pues fíjense que, sinceramente, yo no conocía en sí lo de la gamificación, pero tuve una experiencia con esto en una entrevista. Fue quizás hace como 1 año y medio, en el cual, pues, me pasaron instrucciones antes de iniciar como una videollamada, ¿verdad? Entonces decían las instrucciones que yo iba a tener como una oración y que yo me tenía que desarrollar de acuerdo como yo creía dentro de esa videollamada, ¿verdad? Entonces recuerdo que cuando yo entré me pareció bien extraño ver a más personas dentro de la llamada. Entonces eso es como que ella nos explicó la persona que estaba a cargo, ¿verdad? En este caso creo que la reclutadora. Y nos dijo de que teníamos que pues encontrar como la respuesta a nosotros de acuerdo a la oración que nosotros teníamos. Entonces, pero eran oraciones bien extrañas, no tenían como, bueno, en ese momento no tenían como lógica, porque decía uno, yo vivo a la par de la persona que vende leche, quizás así va. Entonces, nosotros teníamos que encontrar como el orden de las oraciones, y pues desarrollando todo eso me di cuenta que la verdad que estaban evaluando liderazgo y otras cualidades de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces la verdad que fue bastante divertido, nos dieron media hora prácticamente y no se sintió el tiempo. Entonces son cosas que son fuera de lo tradicional, que pues la verdad que se saca bastante información de los candidatos, pero también se hace de una forma divertida. Y gracias, Meli. Yo sé que muchos no coinciden con la gamificación, pero es una tendencia que quería traer porque lo tradicional que hacemos, pues es algo que ya conocemos. Pero creo que es importante no cerrar nuestro framing, no encuadrarnos, sino abrirlo más y pensar que hay otras alternativas. Sergio Chamorro, ¿qué piensa de esto? Buenas noches. Bueno, como toda herramienta, ¿verdad? Yo creo que es una herramienta que viene a sumar, ¿verdad? Ya conocemos lo tradicional y explorar nuevas herramientas. Y así como este es un estudio, pues, ¿verdad? Algunos ya conocen, han oído de Harvard, ¿verdad? Es un estudio, lo ponen. ¿Y por qué no implementarlo, verdad? No... hay que implementarlo y ver cómo funciona. Para mí es como un simulador, ¿verdad? Un simulador de lo que se va a enfrentar y realmente este candidato como si tiene las capacidades, ¿verdad? Para resolver, ¿verdad? Entonces para mí, ¿verdad? Siempre me gusta estar investigando, ¿verdad? innovando y mejorando. Siempre hay algo que mejorar, ¿verdad? La mejora continua, ¿verdad? Mejora continua. Eso. Y nos recordó en este caso la tarea, Sergio, ¿verdad? Ya la vamos a pedir, no se preocupe. Ingrid Yesenia, ¿qué piensa? Su micrófono, Ingrid. Yo quería compartir. Creo que se le... el micrófono creo que ahí tiene que habilitarlo. Bueno, mientras Ingrid ahí... hoy sí ya. Le escuchamos, Ingrid. Yo quería compartir. Fíjese que yo cuando tuve una entrevista, yo tuve una experiencia bien diferente, ¿verdad? Porque era como mi segunda vez que yo iba a una entrevista. Yo estaba estudiando, entonces quería trabajar, andaba trabajando como para profesional de servicio, ¿verdad? Y en la entrevista hicieron algo bien extraño que me marcó, o sea, les soy sincera que es una entrevista que nunca había tenido. Pues llegamos al lugar, lo normal que usted espera es que le pidan el currículum y le pase, ¿verdad? Entonces llegamos al lugar, vimos que estaban unas mesas preparadas, habían copas, entonces estaba todo como para implementar. Y nos dicen, pasen adelante, nos recibieron, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, vamos a entrar a un proceso, me dice, de un pequeño ejercicio, nos dice, aquí tienen unas mesas, nos dice, prepárenlas, ármenlas, y nos empezaron a decir cómo armarlas, ¿verdad? Y yo me quedé, esta es la entrevista, bueno, y le empezamos a armar, después nos dijeron, ármenla a su creatividad. Habíamos 4 personas, me acuerdo que, y era como que todos así como que, ¿qué es esto? Pues después nos dicen, ¿verdad? Ah, le vino su primer cliente, que lo tienen que atender, pero quiere que la atienda tal persona, ¿verdad? Y pasó, y me recuerdo de que el cliente te daba cuando tú lo terminabas de atender, te decía tu propina, o sea, le tenías que tomar la orden, allí era a lo que tú conocías como de atender, ¿va? Del servicio, ¿va? Y te daba la propina, pero cuando ya el cliente te decía, te estaremos llamando, cuando ya te entregaba como una paletita con una carita que te decía, te llamaremos pronto. Cuando ya, digamos, si el cliente, porque habían como 3 tipos de diferentes clientes, cliente enojado, colérico, el cliente pasivo, el cliente indeciso, me acuerdo, y cada cliente cuando tú pasabas te daba entonces, pero recuerdo que hubo algo que a mí me impactó, ¿verdad? Porque fue que me dijo el cliente y me dio, y al que pasaba le decían, pasas a la siguiente fase. Y así es como que ibas por niveles. Entonces, y recuerda de que pasé a la siguiente fase, llegué como que a la última fase en la que fue como que te ganaste el nivel de oro. Ese fue, y fue como que, ahora sí, pasas al área nos dijeron cuando ya llegamos al nivel de oro, pero fueron como una semana en la que nos tuvieron así, pero fue algo bien diferente, wow, o sea, créanme que yo me quedé, me impactó, y cuando fue al nivel de oro, ya es que nos dijeron, bueno, hemos visto sus capacidades, y ya nos dijeron que quedábamos contratados. Entonces, pero fue algo que, como le digo, no sé si eso entra dentro de la gamificación, claro, o simulación, no lo... Claro, claramente, no, entra, por supuesto. Usted y Ingrid, y Melissa, perdón, Ingrid y Melissa ocuparon 2 palabras. Me pareció extraño, ¿verdad? Me pareció extraño. Eso es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Me pareció extraño. Indudablemente, Ingrid decía, nos topamos con todo tipo de clientes. Lo mismo me pasa a mí acá, ¿verdad? Me topo con todo tipo de clientes, ¿verdad? Es lo mismo acá. Hay clientes que son así, son A, B, C, ¿verdad? O solo son A. Y eso nos permite de repente transmitir. A ver, la tarea que teníamos. A ver, alguien que me diga qué es un simulador, porque nos va a permitir de repente estar dentro de la... ¿Se recuerda que era una... Googleelo si quiere ahorita, ¿verdad? Por si acaso se le había olvidado. ¿Qué era un simulador, verdad? Dentro de lo que era talento humano. ¿Para qué nos podría servir? Ya algunos lo conocen, ¿verdad? ¿Qué es un simulador? Freddy Alexander, ayúdenos por favor. ¿Qué es un simulador? Bettina Magaña es la segunda. Freddy. Vamos a Bettina, vamos a ver. Bettina, ayúdenos, por favor. ¿Qué es un simulador? Su micrófono, perdón. Bien, buenas noches. Buenas noches. Fíjese de que yo, como les expliqué al inicio, no soy específicamente del área de recursos humanos. Sí, de la parte de capacitación, pero no directamente con los procesos de reclutamiento. O sea, los veo, pero no los elaboro, no los practico. Pero cuando investigué la tarea, me pareció sumamente interesante ver cuántas opciones hay para poder practicar una entrevista. Y yo me hacía la pregunta, ¿de qué sirven? Y decía, encontraba primero la respuesta, al candidato le sirve de mucho. O sea, le dice preliminarmente qué preguntas pueden hacerle, cuáles son las preguntas estratégicas, cómo contestarlo. Y yo seguía preguntándome, fíjese, fue todo un proceso de qué le puede servir a la empresa. Pero luego, reflexionando un poco, me doy cuenta que el simulador también le sirve a la parte de la empresa, porque el candidato ya llega más seguro, más enfocado en sus competencias. A veces los nervios no les permiten contestar de manera adecuada. Entonces, cuando ya he hecho una simulación, como que ya la seguridad es mayor y ya no se van por las ramas, y ya son más específicos y ya usted es más fácil identificar ciertas habilidades que ellos tienen. Ese es el análisis que hice yo, no sé si estoy en lo correcto, pero sí me pareció formidable. Y cuando googleé, así literal, como usted lo acaba de decir, simuladores para entrevistas, no, me encontré por lo menos 5 opciones maravillosas. O sea, me impresionó. Desde que me gustó mucho la tarea. Excelente, Bettina, y la verdad es que es así. A la empresa le reduce tiempo, le permite en este caso tener muchas más opciones. De repente, a veces hemos estado en entrevistas, digo, y yo me coloco ahí, que la persona lo tradicional lo ha contestado. Cuando alguien a mí me contesta lo tradicional, hay una espinita que me queda, y de repente para eso sirven los simuladores, para aquellas cosas que no están dentro de lo tradicional y para poder evidenciar competencias, habilidades, ¿verdad? Todas aquellas habilidades que de repente me permiten en determinado momento saber si va a ser una persona que me va a sumar o me va a restar. Madeline, ¿qué es un simulador? Hola, buenas noches a todos, compañeros. Un simulador se podría decir que es como un programa informático en el cual podemos reproducir sensaciones o experiencias dependiendo de la finalidad del simulador. Excelente, excelente. Es así, es así. Simulador nos permite en este caso evidenciar a veces con sonidos, a veces, bueno, yo tengo uno en la empresa que lo utilizamos. Me va a decir usted lo toma muy en serio, es un timón que la persona toma, y cuando de repente la persona se está desviando de la pregunta, la persona envía la pregunta, el timón gira hacia un lado, ¿verdad? Y le va permitiendo, en este caso, saber cuál es el horizonte, ¿verdad? Yo tengo una licencia de piloto, y ese es el horizonte que nos permite ver, ¿verdad?, cuál es el equilibrio que debe de tener algo. Por favor, que nos ayude en este caso Michelle Margarita. La veo con ganas de decirnos qué es un simulador. ¿Me escuchan? Okay, pues yo creo que un simulador lo que hace es que nos facilita el proceso de selección, ¿verdad?, el reclutamiento. Yo estaba averiguando tanto como para cuando vamos a la entrevista, como personas, como colaboradores, nos ayuda como a tener una idea acerca de qué puede ir la entrevista, pero también a las empresas, porque investigando vi una infinidad de simuladores que hay y que son gratuitos también, y te brindan, o sea, diferentes aspectos. Hay uno que me llamó la atención que se llama Harvard. Es como que te permite crear como preguntas, pero son preguntas que las personas de las empresas, del área de recursos humanos, de reclutamiento y selección, elaboran para que uno las conteste, y al momento de la entrevista, o sea, como que puedan ver esa grabación. Entonces yo lo veo bien interesante porque es una manera diferente, ¿verdad? No es lo tradicional que uno va a una entrevista y va pasando así, o sea, es algo que te ayuda como a tener una cierta idea y calmar ese nerviosismo que a veces vamos a ver. Sí, sí. Por ejemplo, las entrevistas, a nosotros nos contrata una institución, ¿verdad? Que no vamos a decir el nombre, pero está ahí enfrente de la Gran Vía. Y las entrevistas son por momentos que están con nosotros. La mayor parte es en este caso, en una computadora y la primera fue virtual, totalmente virtual. Usted sabe que es así, ¿verdad? Es así. Y las que nosotros vemos son directamente ya la forma de reaccionar. María Guadalupe Ábalos, ¿qué es un simulador? Es una técnica que permite experimentar eventos reales y a la vez de aprendizaje para la persona que, tanto para el entrevistador como el entrevistado. Perfecto, es así, tiene razón en este caso. Roxana Elizabeth Chacón, ¿qué es un simulador? Vaya, sí, yo entendí que lo que estaba leyendo, que un simulador es una estrategia o generalmente dice que son programas informáticos, ¿verdad? Que nos permiten descubrir por medio de sensaciones o por medio las experiencias que se pueden transmitir mediante una realidad, ¿verdad? Entonces, eso entendí yo que es un simulador. Entonces, por eso. Excelente, Roxana, muy amable, muy amable. Los simuladores nos permiten, en este caso, quiero terminar diciendo estas cosas. Nos permiten tener claridad en el proceso, mucho más. Nos permiten identificar con mayor trascendencia habilidades, experticias y competencias. Nos permiten reducir tiempos y sobre todo nos permiten evaluar mucho la personalidad, pero también algo que creo que Bettina decía aquel día, saber si la persona está orientada hacia la empresa, si los objetivos que de repente la persona maneja responden en este caso también a lo que la empresa necesita, ¿verdad? Y si su proyecto de vida nos conviene a nosotros, ¿verdad? Eso nos va a permitir que no haya tanta movilidad del talento humano. Quiero decirles que el día de mañana les vamos a dar, en este caso, permiso para que vayan a la playa, ¿verdad? Se queden en la playa y vengan hasta el día sábado, ¿verdad? Y ya el día sábado, ya en la noche pueden llegar a su casa y van a tener el día domingo para poder retomar otra vez sus fuerzas. Y el día lunes les esperamos acá con una temática increíble, una temática muy, 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 muy poderosa que nos va a permitir en este caso entrar en una nueva semana con algo, en este caso, enfocado. Así que muchas gracias por la paciencia. De verdad, para mí es un honor. Se les respeta. Me nutre mucho el escucharles. Cada participación ayuda mucho, ¿verdad? Y es realmente un lujo tener a cada uno de ustedes en este team, ¿verdad? Muy amables por estar acá. Les deseo una feliz noche y también un fin de increíble. ¿Se acuerdan de mí? Cuando vayan a la playa, ¿verdad? O allá en la montaña, ¿verdad? Algunos sé que tienen su cabañita allá en la montaña, ¿verdad? Y van a tomarse ahí el cafecito los sábados, ¿verdad? ¿Se acuerdan de mí? Y nos vemos el día lunes por acá. Un tema muy bueno. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.